yo sí tempa la peña tan simple el pendo chico yo llevo corán seco yo puta hago yo llevo corán seco ni llevo ni va llevo de corán chingo yo ni yo más pequeños ni tal llevo casa chancho se me corrió yo va tan galo más bien lo chico yo mango llevo de mañana me se más pequeño ni chico sumne tempa el pendo chico ni llevo seco ni se chancho se me seco ni llevo ni va chico yo va no chasa de llevo para decir pues me da ya chaje todo que nema que va nema o tiene chumio res o tiene chigbar tiene tu buche arte con su jela ni que va de tu que va de pa ta o tanda tanji yonde che una tiene chile res anzo que va tu que va pa modo za tanda ha res Y bueno, la historia es que este rey le dijo al Bodhisattva, Metotrinchi, pues no te quiero ver por mis tierras. Si te vuelvo otra vez a ver aquí, te mato. Entonces, este Bodhisattva, Metotrinchi, pues se fue al bosque donde estaba expulsado de esas tierras, entonces tuvo que irse al bosque. Y ahí, pues con su práctica, meditando, pues logró desarrollar muchos logros, muchas cualidades, realizaciones. Había gente que lo seguía, tenía seguidores. Y él pensaba regresar de nuevo al reino porque a dar enseñanzas, primero porque ya tenía mayores logros, entonces sabía que sus enseñanzas iban a ser para el beneficio de los seres, que iba a también servir para seguir expandiendo las enseñanzas. Y entonces decidió regresar al reino a dar enseñanzas. Pero claro, sus seguidores no querían y le rogaron que por favor no fuera porque el rey seguro que lo iba a matar. Y de hecho él lo pensó, si yo voy a ese lugar voy a beneficiar muchísimo a mu muchos seres, voy a beneficiar también para que las enseñanzas se sigan expandiendo. El único que va a salir dañado es el rey, porque si el rey me mata, el rey se va a ir a los infiernos, pero comparado, pues es más el beneficio que puede ofrecer. Entonces, por eso, aun con las súplicas de sus seguidores, este Bodhisattva decidió regresar al reino y dar enseñanzas. Y claro, cuando se enteró el rey, fue y lo mató. Y se fue directito a los infiernos. Este rey era unas vidas anteriores de Buda Shakyamuni. Buda Shakyamuni, en una de sus vidas anteriores, fue este rey que mató a este Bodhisattva y que se fue a los infiernos. La diferencia entre el Buda y nosotros es que, aunque él cometió acciones negativas, transformó, cambió y entonces cultivó acciones virtuosas y abandonó cualquier acción negativa. Si nosotros todavía estamos aquí, es porque todavía no hemos dirigido nuestras acciones a cultivar la virtud y a abandonar acciones negativas. Chimbo tundu chunju lu dan si gyabu chunju sumba sae ni mendo chunzi sae ni gyabu nyawa gyabu di mendo chunzi ha kuhu yo res kuhu yo ar di thay laa zi ki simche tunda chubya yo za chunju di lu dam res ta chunju na yo ar Esto está en el Bodhisattva Charyavatara, en el cual, claro, el Bodhisattva Metotrinchi sabía que si el rey lo mataba, el rey iba a renacer en los infiernos. Pero también sabía que si él daba enseñanzas, eran muchísimos, muchísimos más los seres los que se iban a beneficiar. Por eso, comparando uno y otro, pues eran más los que se iban a beneficiar y uno el que iba a salir perjudicado. Por eso decidió ir a dar esas enseñanzas, aunque sabía que el rey lo podía matar. Y ese potencial, la capacidad de convertirse en un Buda, la poseemos todos nosotros.
todos nosotros tenemos la naturaleza búdica, es decir, la capacidad de alcanzar el estado de un Buda. El hecho de que la utilicemos o no, únicamente depende de cada uno de nosotros. No es que haya alguien allá afuera que te coge y te lleva hacia arriba, o alguien que te coge de la pierna y te lleva hacia abajo. No hay nadie que diga, tú no estás utilizando tu naturaleza búdica, vente para abajo. O alguien que te diga, sí, tú lo estás haciendo bien, vamos para arriba. No depende de nadie. Únicamente depende de nosotros mismos, de nuestra propia mente, de la forma que nosotros estemos dándole, la forma que le estemos dando a nuestra mente. Y el hecho de que ya uno sea muy mayor tampoco es razón para decir, pues yo no puedo porque ya estoy muy mayor. Eso no es verdad. O porque uno tenga pues una capacidad intelectual inferior, bajita, dice, yo no entiendo, tampoco es una razón que justifique el no trabajar por ello. Y para eso la historia de Kinda Peggy nos ayuda a aclararlo. Pues la historia así muy resumida de Kinda Peggy, pues era un señor que ya era muy muy mayor, tan mayor que pues claro ya no trabajaba, no podía trabajar, y bueno, en su casa su familia estaban un poco hartos de él, y entonces por eso lo sacaron de casa, y entonces él lo habían sacado de casa, no tenía familia, ya era muy mayor, no podía trabajar, y encima pues inteligente no era. Entonces se convirtió en monje, y como no era muy inteligente pues no podía recordar nada, lo que se acordaba se olvidaba. Entonces le dieron una frase muy pequeñita y cortita, que mientras estuviera limpiando dijera, limpio el polvo, limpio mis oscurecimientos, limpio el polvo, limpio mis oscurecimientos, limpio el polvo, limpio mis oscurecimientos. Y tres meses estuvo con esa frase. Pero después de ello logró avanzar hasta convertirse en la joya de la sangha, en un arahat. Esta historia está en el libro de Lamrim, La liberación de la palma de la mano, y pues si os interesa pues pueden leerlo ahí, ya la tenemos en castellano. Porque no se crean que es simplemente historias que se inventan los lamas, sino son historias verídicas que están reflejadas en las propias enseñanzas. Son historias verídicas de personas que de hace más de 2500 años que están reflejadas en estos textos. En conclusión, nosotros tenemos que elevar nuestra mente, subirla hasta arriba, y para eso son las enseñanzas, para eso es la práctica, para darnos cuenta de que podemos elevar nuestra mente, mientras que los engaños, nuestras emociones aflictivas, lo único que hacen es bajarla y desvalorizar este potencial de la mente. La siguiente línea dice, siempre medita en la vacuidad. Tande, casa.
Y bueno, ahora dice, medita siempre en la vacuidad. Pero también antes, en más al principio del texto, nos decía, confía siempre en la mente de la iluminación, en la bodhicitta. Y es que estos dos puntos son esenciales, son como las dos alas del pájaro que le permiten volar. Por una parte, contemplar y meditar en la mente de la bodhicitta, y por otro lado, contemplar y meditar en la vacuidad. Estos dos son puntos básicos que nos ayudan a que son las dos alas del pájaro, el método y la sabiduría que nos llevan a alcanzar el estado iluminado. Porque por un lado, el poder conocer la realidad, el poder conocer la realidad es a través de la verdad convencional y la verdad última. Y por otro lado está el método, el medio para el método, que es la mente de la bodhicitta. Entonces, siguiendo este camino del método y de la sabiduría, nos van a traer como resultado en los cuatro shisu, los dos cuerpos. Los dos cuerpos, el cuerpo de forma y el cuerpo de dharma. Dharmakaya o rupakaya. Bueno, con estos dos, el método y la sabiduría, hablando de la sabiduría, se refiere a esa visión de la vacuidad, y el método se refiere a la mente de la bodhicitta. Pues el método, la mente de la bodhicitta, principalmente va a ser la causa que da origen al cuerpo de forma, al rupakaya. Y la sabiduría, que es lo que la sabiduría que contempla la vacuidad, principalmente es la causa que da origen al cuerpo de dharma, el dharmakaya. Aunque en realidad, método y sabiduría, las dos van a dar origen a los dos cuerpos, pero si queremos especificar cuál es la causa principal al cual, sería el método, la causa principal al rupakaya, y la sabiduría, la causa principal del dharmakaya. Es como, por ejemplo, a nivel normal, para que se dé vida a un ser, necesita de un papá y de una mamá. Y para que se dé lugar a un Buda, pues también necesita de un papá y de una mamá. Entonces, necesita de dos para que se dé lugar a un Buda. La mamá sería la vacuidad, la sabiduría, y
El papá vendría siendo el método, esa mente de la bodhicitta, de la iluminación. Entonces, método y sabiduría, bodhicitta y vacuidad, es los dos que van a dar origen a un Buda. Bueno, y de... Dentro del budismo, los caminos que nos muestran, el esfuerzo, dependiendo de la motivación y del esfuerzo que pongan uno y otros, hay tres. Por un lado está el camino de los oyentes, el segundo es el camino de los realizadores solitarios y el tercero es el camino de los bodhisattvas. Y para que puedan avanzar dentro de estos caminos, lo que necesitan estos tres es la visión de la vacuidad. Y como esta visión de la vacuidad es necesaria para los tres tipos de caminos, entonces es lo que se le llama la madre. Por eso se le llama la madre a esta sabiduría que comprende la vacuidad. Sin embargo, para entrar únicamente en el camino de los bodhisattvas, en el camino Mahayana, para entrar en ese camino, aparte de la visión de la vacuidad, algo único de ellos es la mente de la iluminación, la bodhicitta. Y por eso a esta mente de la bodhicitta se le compara como el padre. Y el hecho de compararlo uno como la madre y otro como el padre es porque a nivel cotidiano, cuando una madre puede ser de España o puede ser tibetana o puede ser de cualquier otro país, pero lo que va a denominar principalmente la nacionalidad del hijo va a ser el padre. Entonces, si el padre es español, entonces dice, el niño es español. Si el padre es tibetano, dice, el niño es tibetano. Es lo que va a marcar más a ese niño. Por eso, la mente de la iluminación, la bodhicitta, se compara con el padre. Entonces, la línea del texto dice, medita en la vacuidad, pero claro, meditar en la vacuidad no es algo fácil. Porque en primer lugar, para poder contemplar lo que es la visión de la vacuidad, pues primero hay que reflexionar en lo que son los engaños. Y dentro de esos engaños o emociones aflictivas, las que están más arraigadas pues son el apego, el enfado, la ignorancia. Pero de estas tres que se han mencionado, la raíz que va a dar origen a los demás es la ignorancia. Tú sin sobre todo, no te mueves,
Tim Hortons. Y es que en el momento en que nosotros nos aferramos al yo, entonces es cuando comenzamos a distinguir a los que me caen bien, los que me caen mal. Los que me caen bien, apego. Los que me caen mal, enfado, rechazo. Y de ahí entonces ya va a dar lugar a otras emociones aflictivas como son el orgullo, la duda, etc. Pero su origen principal, de donde van a surgir todas las demás, es esta ignorancia de aferrarse a un yo. Y todo lo que nosotros hacemos está influenciado por esta ignorancia de aferrarse a un yo. Y él es esta ignorancia la que tiene todo el poder, porque es esta ignorancia la que también, la ignorancia nos lleva a crear acciones virtuosas, y estas acciones virtuosas como consecuencia nos lleva a renacimientos superiores. También la ignorancia nos lleva a crear acciones negativas, y estas como consecuencia a renacer a los reinos inferiores. Es como si la propia ignorancia estuviera todo el poder, sostiene todo el poder. Y si nosotros contemplamos la vacuidad, significa, pues, por un lado, contemplar cómo es que nos aferramos a un yo. Contemplar cómo es que esto es completamente, no es realmente la realidad. Y entonces, conforme tengamos cada vez más claro cómo es la realidad, cómo es que equivocadamente nos aferramos a algo que no existe por sí mismo, entonces vamos a ir mejorando y mejorando nuestro entendimiento acerca de la vacuidad. Y es que este yo está, lo vemos como si estuviera establecido o existiera por su propio lado. Y eso no es verdad. De hecho, todo lo que nosotros percibimos no existe del modo en que lo estamos percibiendo. Es la ignorancia lo que nos hace creer que existe tal cual lo estamos percibiendo. Claro, para algunas personas que escuchan esto, les puede sonar muy loco y pueden decir, el ama se está enloqueciendo un poquito, porque esta casa, este lugar, esta habitación la percibo, y percibo a mi familia, percibo a mi pareja, ¿cómo es que no es como la estoy percibiendo? En realidad no significa que no exista la habitación, no existe este lugar donde estamos, existen, pero no como nosotros lo estamos percibiendo, porque nosotros lo percibimos como si tuviera una cualidad extra, una característica extra, es decir, le estamos agregando características extras a los objetos que percibimos, que en realidad no poseen. Pero
Por ejemplo, si decimos José, claro, va a haber alguien que va a contestar y va a decir, sí, pero cuando José, que responde a ese nombre de José, empieza a buscar dónde está realmente el José, dónde está ese José, entonces lo empieza a buscar y empieza a buscar por todas las partes que puede existir, donde podría estar ese José, desde su piel, su carne, sus huesos, sus intestinos, su propia mente, y es que no lo encuentra, no es la carne, no es la piel, no es esto, no es ni siquiera la propia mente. Entonces, ¿dónde está José? En realidad, es meramente imputado, existe meramente imputado, existe, no se está negando su existencia, existe. Precisamente porque existe, comete acciones negativas y comete acciones virtuosas, experimenta las consecuencias de las acciones virtuosas de las acciones negativas porque existe. Pero meramente esa existencia que tiene es meramente imputado. Es decir, no existe de por sí mismo, de forma independiente no existe. Es meramente imputado. Y si nosotros nos empezamos a buscar a nosotros mismos, buscamos desde la punta de nuestro pelo hasta los dedos de los pies, ¿dónde está realmente ese yo? Si seriamente lo buscamos, no lo vamos a encontrar. Se está diciendo que ese yo no existe por su propia naturaleza. Simplemente que no existe por su propia naturaleza. Existe, claro que existe. En ningún momento se niega la existencia del yo. Pero es que ese yo no existe como nosotros creemos que existe. Nosotros creemos que este yo existe por su propio lado, por su propia naturaleza. Pero en realidad no es así, no existe por su propia naturaleza. Pero eso es un punto en que muchos co se confunden cuando se niega la existencia inherente del yo. No se está negando la existencia del yo, solamente el modo en que existe, que nosotros creemos que existe de un modo inherentemente, eso no existe. Entonces, por un lado, se está negando un modo de existir, pero por otro lado, se afirma que existe. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, en una montaña, si en lo alto de la montaña hay una piedra grande y parece que es una persona. Y bueno, y si alguien pregunta, ¿ahí hay una persona en la cima de la montaña? Pues uno puede decir, sí, veo una persona. Incluso por cuestiones de juegos visuales, incluso puede hasta pensar,
es una persona, porque hasta la veo que se está moviendo. Veo cómo se está moviendo. Tiene que ser persona. Y el hecho de creerse realmente que ahí hay una persona, eso sería ignorancia. La ignorancia que cree algo que en realidad no está. Entonces, eso es como funciona la ignorancia. La ignorancia percibe algo y le exagera o le pone características que no posee. En realidad es una piedra, pero pone características de persona, dice que es una persona y cree realmente que es una persona, está convencido de que es una persona. Le está poniendo características a un objeto que en realidad no posee. Eso es como funciona la ignorancia. Entonces, existe, pero no del modo en que se cree que existe. Y entonces, comprendiendo por un lado cómo es que se percibe la persona y cómo se cree la persona, y por otro lado cómo realmente ver que es solo una piedra, entonces estamos negando algo que es la persona, pero al mismo tiempo afirmando la existencia de la piedra. Pero claro, es jugar con lo que es el objeto de negación. El objeto de negación, que sería, bueno, pues la persona en sí, esa no existe realmente. Pero no porque no exista, no existe por sí misma, pero existe. Y es cuando uno logra entender eso, se está dirigiendo a comprender lo que es la vacuidad. Como verás, no es algo fácil. Vale, entonces, claro, el tema de la vacuidad es algo difícil. Sin embargo, cuando nosotros no los planteamos, es muy beneficioso y nos beneficia muchísimo. De hecho, ya en alguna ocasión que se la ha explicado, que los espíritus, cuando una persona, un practicante medita en la vacuidad, los espíritus son incapaces de verlo, no lo encuentran y por lo tanto no le pueden hacer daño si no lo encuentran. Y también se dice que en relación a la vacuidad, el simple hecho de cuestionarse acerca, la duda simplemente acerca de la vacuidad, no es, requiere de muchos méritos. Una persona con pocos méritos ni siquiera se cuestiona esto. Una persona con medianos méritos empieza a preguntar, ¿será? ¿No será? ¿De verdad lo de la vacuidad es posible? Y simplemente el cuestionarse acerca de la vacuidad hace que todo el samsara comience a temblar. Esto viene de un texto de los 400 estrofas de Aryadeva. Y también se dice que meditar en la vacuidad ayuda a eliminar, purificar las acciones negativas. Y
pendo yo sabes, ¿verdad? Chala, chala, chumbo, chumbo, chavo, ¿no? Te que mucho, casi mucho, chigro, vaste, mucho, da, 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 da. Y si tuviéramos un problema muy, muy, muy gordo, y si pudiéramos meditar en la vacuidad y pensar, pues es meramente imputado, es meramente imputado, no existe realmente nada ahí por sí mismo, sólido, es meramente imputado. Si pudiéramos hacerlo eso ante un problema gordo, no, nos ayudaría muchísimo, nos quitaría un gran peso de encima, una gran preocupación, si lográramos aplicar la vacuidad en esos momentos. Por ejemplo, si algo muy importante para nosotros, muy muy importante, no lo logramos conseguir o cualquier cosa, pues decir, bueno, es impermanente, es meramente imputado, es no existe por sí mismo, no existe por su propia naturaleza. Y eso, si lográramos verlo así, nos quitaríamos de grandes problemas. Así que contemplar la vacuidad nos trae muchos beneficios. Aunque claro, para alguien que nos explique acerca de la vacuidad, tendría que ser un gran conocedor del tema. Y bueno, que Geshe-la no se siente a ese nivel. Probablemente los que escuchan son los que saben más. Nunca se sabe. Puede saber más que el que está explicando. Por ejemplo, ¿qué decía Dharmakirti? Chandrakirti. Lo que decía Chandrakirti es que cuando alguien explica la vacuidad, ¿cómo se sabe que hay algo que está entrando? Es porque el que lo está escuchando de repente empieza los pelitos de su piel comienzan a levantarse y empieza como a sudar. Hay una reacción física. Pero a último nivel, ¿qué es lo que se necesitaría? Lo último que se necesita, lo que se necesita es que el que escucha acerca de la vacuidad no generar visiones erróneas, porque en el momento en que tiene una visión errónea acerca de la vacuidad, entonces está cometiendo una acción negativa. Y por otra parte, la persona que lo explica y el que escucha genera una visión errónea, pues también está favoreciendo que al que explica cree una acción negativa. Bueno, le afecte también esa acción negativa. Es que cuando nosotros escuchamos enseñanzas es porque confiamos en el maestro que nos está dando estas enseñanzas. Entonces, si hay algo que no entendemos, simplemente decimos, bueno, pues por algo nos los está diciendo y confiamos en las palabras del maestro. En el momento en que dejamos de confiar en sus palabras y empezamos a generar una visión errónea acerca de sus palabras, es cuando ahí ya vienen los conflictos. Y es muy fácil porque, por ejemplo, el simple hecho de decir no existen como lo estamos percibiendo. Claro que a algunos pues eso les pueda causar duda, decir, ¿cómo es que no existe como lo estoy percibiendo? Si lo estoy percibiendo de una manera es porque tiene que existir así. Entonces es muy fácil empezar a cuestionarnos y es muy fácil empezar a tener una visión completamente errónea. Sí. En una ocasión aquí se estaba comentando y acerca de esto. Y entonces Geshe-la dijo, en realidad todos nosotros tenemos una visión equivocada.
Y alguien preguntó, de hecho, un practicante o un estudiante budista antiguo preguntó, bueno, si todo es equivocado, entonces ¿para qué estamos practicando? Pero no es que estemos equivocados, sino nuestra percepción es equivocada. Porque hay que tener claro una diferencia entre erróneo y equivocado. Porque hasta que nosotros tengamos una visión directa de la vacuidad, hasta ese momento todo lo que estamos percibiendo es una percepción equivocada. ¿Quieren preguntar algo? El poderlo llamar como manifestación o no manifestación no es por el objeto en sí mismo, sino por la persona y la conciencia. A ver, simplificando un poco, a ver si lo he entendido. Por ejemplo, el aspa ese que hay ahí dibujado en el Tíbet, en el budismo, significa algo, ¿no? Que es la tanda de Rimo Chiktua, de Kare Tsongkidusa, Rimo de Damin Hakomason, de Gom Gyatu, de Ola, Shagidua, Tonda Kare, Kolo Trabudua. No sabe. No, bueno, pues en este caso no significa nada, pero por ejemplo, en los alemanes pues es un símbolo nazi. No. Chirang tu dung de mabu de dos naboda tu dung gabuda de kharchung gyo. A ver, Juani, ¿qué significa tu jumper, tu este que llevas, tu ropa que es roja y con una línea negra? ¿Qué significa? Es roja con una línea negra, ¿no? ¿Qué significa? Y con una línea blanca también. O sea, lo que yo quiero saber es si lo he entendido. ¿Qué significa? No, lo que yo quiero saber es si he entendido. Por ejemplo, el aspa ese, por ejemplo. Ah, astemze, ¿vale? ¿Qué? Tosi ya no se cree. ¿Qué? Tiene que llamar. Sí, tempo. Tempo. ¿Cómo llamar? Eso significa, es un signo que significa para que haya estabilidad, firmeza. Pero no es lo mismo que el de los alemanes. Vale, entonces, por ejemplo, carece en realidad eso de existencia por su propio lado, porque por ejemplo los alemanes lo ven como un símbolo nazi. Y por ejemplo no, pero es que ni siquiera es igual, es al revés. Bueno, ni siquiera es el... Por ejemplo, la otra está al revés también, pero bueno, es un decir. Un símbolo en una parte puede significar algo y por otra parte puede significar otra cosa. Cada escena de German que mi tenso, de German, niema, ma y no recuerdan que ya po de ya po ¿cuándo es la hora? Mi calle ya po sigue tú, mi calle ya po sigue mindus, de calle de yo re calle yo maras, yo tan me pa que sé tú, yo pa te me vas a decir chico yo chico me vas a yo maras yo maras de chita no yo gugares ya po si más de ta su nam dos gugares, pero va ya po. El que una cosa la podamos percibir como buena o mala
En gran medida es por nuestras propias concepciones. La concepción que tengamos pues va a distinguir entre una como buena y otra como mala. Gune txena di tonta jomara, rimo ran tonta jomara, sosu tonta txegitua. Bueno, el propio signo significa algo. En este caso, significa algo auspicioso. Mirrere loga txegitua. Sí, cada persona a lo mejor lo percibirá diferente. Bueno, estaba preguntando Mimi, se me había olvidado que si había un libro que hablara sobre la vacuidad sencillito, ¿no? Que se pudiera entender. Y está el libro de la liberación en la palma de la mano, en la parte de al final, habla sobre la vacuidad. De una forma, con muy poquitas palabras, muy resumido, sencillo y se puede entender. Y está en castellano, así que está bien. Azula. Sí, ¿qué apa, cambo? Mimi. Ah, dice que se la que. Dice que se la. Mimi, no te vayas a poner a meditar mucho sobre la vacuidad, que seguro nos adelantas mucho y logras así la vacuidad. Bueno, dice que se la. Si te pones a meditar en la vacuidad, capaz que lo consigues rapidísimo. Así que no te olvides de los que estamos por aquí. No nos vayas a dejar aquí atrás. Hacemos las oraciones de dedicación que están en la página 2:36, verso 5. Ahora 2:35, verso 2. Gewa didan tam che rabdumo, tusun shepe gewa tam che ki, ngowa kalazo tu nambate, dagi gewe tawa di kunkiam, pocho che rabdumo.